ya llegamos hasta el INERAM, ya nos trasladamos. Realmente estoy súper contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que pudimos lograr y conseguir con los oyentes de la tarde de Venus y por supuesto también con todas las marcas que nos acompañan. Bueno, estamos en el INERAM, como les contamos, que es un lugar, bueno, donde obviamente hay mucha preocupación, hay mucha dificultad. Pero bueno, me quiero agarrar de lo otro, ¿verdad? Que así como hay mucha preocupación, también es un lugar donde hay mucha esperanza, donde hay muchas ganas de que vengan tiempos mejores y creo que nos vamos a agarrar de eso. Y por eso vinimos hasta acá, a traer un poquitito por lo menos de alegría, de optimismo a toda la gente que está acá, que son los familiares de los pacientes que están acá internados en INERAM transitando este camino del COVID-19 que ya nos tocó. Es bastante complicado, pero del que se puede salir. Así que bueno, lo que ven acá atrás es todo lo que donaron nuestros oyentes, nuestros televidentes, las marcas que nos acompañan. Y les voy a contar cómo fue. Pasa que bueno, cumplimos 4 años con la tarde de Venus y Mundo Aspen. Normalmente nos envían un montón de regalos, ¿verdad? Por el cumple. Pero este año les dijimos que no queríamos los regalitos y que todo eso que ellos iban a destinar para la compra de los regalos, pues los puedan convertir en donaciones para traer hasta acá, hasta INERAM. Creemos que si un programa de radio funciona, si un programa de radio está hace 4 años, es porque se debe a ustedes, a la gente, al público, y por eso queríamos retribuirles todo el cariño de esta manera. ¿Por qué vinimos a INERAM? Porque también INERAM, además de ser el hospital donde están todos los pacientes respiratorios, es un centro de distribución. Y a partir de acá se va a distribuir la donación también hasta los otros hospitales. Así que le voy a llamar a Graciela. Justo se iba a meter Graciela y yo empecé a hablar como esas locas. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, ¿cómo te va? Agradecida. Agradecida por haber contactado con nosotros. Por favor. Agradecida por todo esto. Toda la gente le agradece y con esto volvemos a reactivar a full otra vez, ¿verdad? Muchas gracias. Graciela, ¿cómo es el operativo? O sea, yo sé que acá, bueno, algunas cosas se quedarán acá, pero también funciona como centro de distribución. Así mismo. La carpa de donaciones del INERAM, el objetivo principal es ser un centro, como siempre lo fue, un centro de distribución para los otros hospitales de contingencia con la misma infraestructura de INERAM y las otras que son media contingencia. Hablo de San Jorge, Limpio, Mariano, Calle I, Cimefor, ¿verdad? Y otros albergues donde nosotros solemos llegar con los insumos. Y lo que quiero aclararle un poquito a la gente, ¿verdad? Y aprovechando que todo lo que es panificado son entregados a una familia y esto se convierte en sándwich tanto para pacientes, va a ser la media, seguro. Por supuesto, tanto para pacientes como para internados. Correcto. Lo que es víveres se le entrega a la señora Fiorella, que es la señora que cocina 360 platos diarios. ¡Qué genial! ¡Vení pues, Fiorella! Ella es la que lleva los insumos, ¿verdad? Sí. Y es la que todo esto que ven acá se convierte en comida. ¡Qué gusto! Hierba, azúcar, carbón, se convierte en cocido. Que ahora tenemos que ir a retirar de aquí a 4 cuadras porque ya logramos que la señora vuelva a apoyarnos, ¿verdad? Un poquito. Y estamos muy felices, en serio, y la gente está muy agradecida. Y espero, ¿verdad?, que el señor ahí se sumó como voluntario. También. Agradezco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a cocinar? ¿Qué va a hacer? Aquí no se puede cocinar. No se puede, claro, se trae ya hecho. Sí, trae hecho. No se puede cocinar por el oxígeno, estamos muy cerca, ¿verdad? Claro. ¿Y qué más te puedo decir? Pero qué gusto. Graciela, la gente se suma, ¿verdad? O sea, la gente se ayuda porque creo que a quien más, quien menos le tocó, ¿verdad? Y sabe lo que a todos, a mí me tocó. Yo tengo una pérdida y tengo una alta feliz. Hoy cumple 2 meses que murió papá. Dios mío. Y estamos acá, de nuevo, apoyando, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad. No solo aquí hay necesidad. Claro. Hay necesidad en todos los hospitales porque solamente la carpa formada como corresponde está en INERAM. Después de aquí, creo que tiene la gente de clínica, pero la gente de clínicas es la que formó otra carpa. Pero esto prácticamente de acá se surte todos los otros hospitales y nosotros contentísimos. Qué bueno. Y agradecidísimos por todo esto. Agradecidísimos. Ojalá pudiésemos traer mucho más. Ojalá, amén, pero a través de ustedes, por favor, porque hay varias cositas que de repente nos hacen falta. Claro que sí. Bueno, y Fiorella, vos sos voluntaria, Fiorella, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo soy voluntaria, soy del equipo de la cocina. ¿Cuántos platos cocinas por día? 300 platos por día hacemos. Estamos con un grupo de más o menos 5 personas, que son también gente voluntaria que me ayuda en la cocina, ¿verdad? ¿Hacemos casa, merienda? Fiorella, sí, en mi casa. ¿Está cerca? Estamos más o menos sobre Azara, pero también tenemos un grupo de transporte que también son voluntarios, que son los que apoyan. Nosotros cocinamos, una vez que está toda la comida, le entregamos a la gente de transporte, que nosotros le llamamos, y ellos se encargan de traer.
o de distribuir a las diferentes carpas, porque ayudamos en todos los hospitales. Bueno, ¿y cómo te metiste en esto, Fiorella? Porque dijiste, bueno, ¿sabes qué? Porque es un laburazo cocinar 300 platos. Dijiste, ¿cómo es que dijiste, voy a hacer esto? O sea, voy a dar mi tiempo, voy a donar un poco de amor a todas estas personas que realmente están necesitando. Y mira, yo inicié por el cumpleaños de mi hija, ¿verdad? Inicié con así 100 platos sí. con mi familia, empezamos a hacer... Igual era mucho. Sí, bueno, pero pensamos hacer un día, ¿verdad? Sí. Y vimos tanta necesidad en los hospitales que empezamos a decir, hija de mil, ¿cómo más podemos ayudar? Y de a poco íbamos tipo día de por medio trayendo merienda o algo así. Después ya pudimos contactar con la señora Mónica Masulli sí. y con ella entré en el grupo de la cocina, ¿verdad? Y nosotros tenemos un grupo de cocineros, somos varios, somos sí. más o menos 40 cocineros. Y se organiza por planilla y ella nos va tirando los hospitales que debemos de cubrir, ¿verdad? Y así, de a poco yo empecé a cubrir, como tenía también vecinos que me ayudaban, yo empecé a cubrir varios hospitales, ¿verdad? Y ahora ya soy la que cocina más entre todos los cocineros otra vez. ¡Qué capa, Sofía! Y te hace bien a vos también, ¿verdad? O sea, siempre decimos que cuando uno ayuda... si bien le hace súper bien a la persona que recibe, bueno, a la persona que da esa ayuda también. Así mismo es. Yo digo que es más feliz aquel que da que el que recibe. Porque las bendiciones nos vienen de arriba, Yolanda. Tal cual. Así mismo. Bueno, Pío, ¿cómo hacemos para acercarte a las donaciones? Por ahí hay gente que está viendo ahora, está escuchando. Dice, bueno, yo tengo esto para llevar. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Con quién contactan? Y nosotros recibimos las donaciones acá en la carpa de Inera. O sea, pueden venir sin avisar. Sí, sí, sin problema, la hora que sea. Porque sí. acá están constantemente, 24 horas están acá. También en la casa de Nacho Masulli, sí. que es sobre 25 de mayo, sí. ahí también recibimos todas las donaciones. Y entonces sí. todo lo que la gente pueda donar y ayudarnos, o sea, no hace falta que sean grandes cantidades. Claro, lo que se pueda. Lo que se pueda, porque todo suma y nosotros nos encargamos de multiplicar en platos de comida eso. Qué capa, Fío. Muchas gracias por tu tiempo vos, y por tu ejemplo. A ustedes, gracias. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias. Fiorella, que es una de las tantas cocineras que están acá, ella prepara 300 platos por día, qué capa. Ya me da vergüenza subir en mi Instagram, eso, mis dos, tres platitos acá con Fiorella que hace 300. Bueno, estamos pasando lindo. Estamos dando tiempo, estamos dando amor, que también creo que es lo que corresponde para ayudarnos entre todos y salir juntos adelante de esta. Seguís con más canciones, estás en la tarde de Venus. Bueno, nosotros continuamos por acá, conociendo un montón de historias, ¿verdad? Porque venir acá también es meterte un poco en las historias de cada familia. Hay cargas muy pesadas que uno tiene que saber llevar y por supuesto ponerle también un buen estado de ánimo para ayudar a su paciente. Y me llamó mucho la atención porque voy a asumir mi ignorancia absoluta, es que yo pensé que todo lo que trajimos en realidad era solamente para los familiares de los pacientes. Entonces, viste, cuando uno no conoce tiene que mirar, ¿verdad? Yo me pongo acá y miro y le veo llegar a un joven, ¿verdad? Ya les voy a presentar, y viene con una lista, ¿verdad? Y veo que va cargando una bolsa. Y le digo, ¿pero por qué le está cargando la bolsa? No, yo, eso no es para él, es para su familiar que también está internado. Y ahí nomás me acerqué, le pregunté, le pedí permiso a ver si le podemos hacer la notita. Me dijo que sí, así que me acerco a Joel. Hola, Joel. ¿Cómo están? Súper bien, espectacular, todo tranquilo. ¿Quién está acá, Joel? ¿Quién está internado? Mi mamá. Está mi mamá. Mamá está mejor. Si bien es el día uno que está acá, ¿verdad? Con los cuidados ya médicos correspondientes. Está con un cuadro un poco mejor con el tema de la neumonía. Me dijeron, ¿verdad?, que el tema de su saturación es lo que más hay que cuidar. Y teniendo en cuenta por la edad, ¿verdad? Ella sí. tiene 71 años y tiene obesidad, es hipertensa. Y bueno, ya está en manos de los mejores, ¿verdad? Yo con toda la confianza del mundo vine. Sí. Y así como vos decís, ¿verdad?, vos venís y encontrás de todo acá. Parece una familia, sí. tanto así que me instalé, ya tengo mi casa ya. ya te instalaste acá. Bueno, Joel, ¿vos llegaste? Sí. Y te dieron así como una listita, ¿verdad? Sí, una listita, y, así como si sí. me sorprendí también, ¿verdad? Y venía a la carpa sí. y la lista que había era agua, leche. Agua, jugo, sí. frutas, leche, algunas cosas que ella puede también sugerir, ¿verdad? Claro. Tipo, ah, quiero tomar juguito así, ¿verdad? Y la... le hiciste una cartita también, Joel. Sí, sí. Porque a mí me dijo, ya, Jota ya se fue a la BC hace rato, ¿verdad? Porque sí. esto... Obvio, el paciente no puede recibir visitas, ¿verdad? No. Pero entonces, ¿cómo hacen ustedes? Y como también está prohibido el tema del uso del teléfono, ¿verdad? Acá también. Sí, acá prohibido, ¿verdad? Para que justamente no se le hostigue, no tengan nada en contacto, ¿verdad? No, sí. no consuman cosas de afuera. Está bien. La única manera de comunicarnos es dejándole una esquela, ¿verdad? ¿Qué le pusiste a mamá? Mamá, no estás sola, te amo. Ahora, que es mi hijita. Papá, ¿verdad? Que es su marido que está solito en casa y yo estamos contigo. Eso le digo, ¿verdad? Y así, con eso para ayudarle, ¿verdad? Para contenerle, ¿verdad? Porque no se quería quedar. Claro, y no le me pones... Deje, me miro. No me deje acá, me dijo. No, lo mejor que puedo hacer, en casa ya no te puedo. Tipo criatura, hay que explicarle también, claro. ¿verdad? Y eso le pones ahí en la bolsita y le entregan a tu familiar. Así mismo, y llega.
se pone una sugerencia, ¿verdad? Acá el nombre del paciente y el pabellón en el cual está. Y le llega. ¿Para cuántos días tiene, Joel? ¿Qué te dijeron los médicos? Todos los días, de repente. Ah, para el tema del avance con su enfermedad. Sí. Y es todos los días le tienen que hacer un chequeo genérico y es a partir de las 3 de la tarde. Podemos estar acá tanto pocos días como muchos, ¿verdad? Eso ya depende. Esperemos que sea breve nuestra visita por acá. Que así sea. Espero no encontrarte la próxima que venga. No, claro, ¿okay? Que ya estén en casa. No, por favor, muchísimas gracias. Un gusto. Dale, gracias, gracias, Joel. Bueno, ahí se va, Joel, le lleva a su mamá lo que pidió, ¿verdad? Y con la esquelita como corresponde para darle también la fuerza para que pueda resistir estos días. Bueno, son esas notas lindas, esas historias lindas de mucha resistencia también que uno encuentra en un lugar como el INERAM. Estás en la tarde de B. No, estamos nomás acá al grito, llegó el cocido, porque llegó el cocido, claramente, la buena noticia es que llegó el cocido acá para que los familiares de los pacientes puedan merendar. Bueno, ¿qué nos queda hoy? Que nos vamos con el corazón así hinchado de mucha felicidad, muy agradecidos con todos ustedes, queridos oyentes y televidentes de la tarde de Venus, también con la administración de la radio y por supuesto con todas las marcas, con todos los auspiciantes, tanto de la tarde de Venus como de Mundo Aspen, que nos dijeron que sí y nos acercaron un montón de donaciones. Ya no hay nada porque ya todo se distribuyó. Los panes se llevaron para hacer sándwich, que va a ser para la cena de esta noche, el desayuno de mañana. El arroz, el fideo llevó Fiorella para poder cocinar mañana los 300 platos. El aceite también se llevó para ello. Lo que sí quedó fue la chocolatada. Hierba y compañía llevaron para hacer el cocido, que justamente llegó. Así es que bueno, de verdad que le hicimos felices a muchísimas personas. Y ni siquiera te digo feliz, pero por lo menos le alivianamos un poquitito la carga. Esa mochila tan pesada que tienen cuando tienen un familiar internado acá. No es fácil cuando sale el señor de ahí. Y grita el nombre de una persona y del paciente y el familiar tiene que correr. No sabes qué tipo de noticias te van a dar. Entonces, bueno, por lo menos si estamos acá para darles un poco de aliento y un poco de esperanza, creo que cumplimos enormemente con nuestra misión hoy. Si quieren acercar sus donaciones, porque todos los días se necesita y mucho, pueden entrar al Facebook y al Instagram de INERAM-donaciones. Pero pase, señor, por favor, se quedó parado el señor. INERAM-donaciones, adelante. Adelante, gracias, chao. INERAM-donaciones, tanto en Facebook como en Instagram, y allí pueden ir acercando, adiós, señor. Ahí pueden ir acercando absolutamente todo lo que se necesita. Y de acá se distribuye a los diferentes hospitales. Gracias desde ya a todos. Se quedan en la compañía de Hora Pico. Mañana vamos a hacer la previa del partido de la selección. Mucha fuerza para todos los que están acá y gracias. Felicitaciones por los 4 años a todos. Chao. Venus Media, siempre con vos.